Todos los vídeos y tutoriales del canal son solo para fines informativos y educativos. Desde la nave retro no promovemos, alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal. Pues fijaos, con estos pasos tan sencillos ya podemos disfrutar de Mega CD, de 32X y cualquier otro sistema. Esto sí es un pedazo de menú para disfrutar de la consola y de todos sus sistemas. Sí, señor. ¿Veis qué diferencia, qué gozada? Así, sí. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muy buenas, chicos, una vez más, soy Paper DJ, estáis en la nave retro y hoy tenemos un fantástico tutorial. Vamos a hacer una serie de tutoriales en relación a la Mega Drive Mini y en esta ocasión vamos a ver cómo añadir juegos de Mega CD, 32X, Master System, Game Gear. Y es que la verdad que cuando encendí por primera vez la Mega Drive tenía esperanzas de jugar a este fantástico Final Fight CD, que para mí es el Final Fight definitivo, con una banda sonora espectacular. Pues oye, de esta manera vamos a poder jugar a todos estos títulos que representan lo mejor prácticamente que llegó a dar esta plataforma. Así que me dejo de cháchara y vamos a ello. Si recordáis, en un tutorial anterior donde explicamos cómo hackear la Mega Drive Mini, os lo dejaré por aquí arriba si todavía no lo habéis hecho. Evidentemente es necesario que ya esté en el hack para poder añadir todos estos juegos. De momento es necesario utilizar RetroArch para poder jugar a otras plataformas como Mega CD, 32X, Master System, Game Gear, NES, Super NES, Nintendo 64, PlayStation, etc. Se puede acceder desde el menú de carga inicial de la consola. Para utilizar RetroArch o Emulation Station es necesario utilizar memoria externa USB para tener los juegos almacenados y accesibles. Teniendo ya nuestra Mega Drive Mini hackeada, ¿cómo añadimos juegos por USB? Primer paso, en el PC, conectar y formatear un pendrive en FAT32. Recomiendo usar clúster de 32 kilobytes para mejorar rendimiento. Esto no es otra cosa que a la hora de formatear, seleccionar sistema de archivos FAT32 y como tamaño de unidad de asignación 32 kilobytes. Segundo paso, encender la consola con el pendrive recién formateado puesto en el puerto USB de la derecha. Tercer paso, en el pod menu, seleccionar la opción de ejecutar RetroArch, que es el icono de la izquierda de la navecita. La primera vez que se ejecuta, se crean los directorios y archivos de configuración necesarios. Por último, una vez hemos entrado en RetroArch, simplemente salimos de RetroArch dándole a la opción que está abajo del todo, Quit RetroArch. Apagar la consola correctamente, o sea, dándole al botoncito de la consola, poniéndolo en off, y volver a conectar el pendrive al PC. Para movernos a través de RetroArch, el botón B del mando es para entrar o aceptar y el botón C del mando es para volver hacia atrás. Perfecto, voy a hacerlo con vosotros y así veis todo el proceso. Muy bien, pues en primer lugar vamos a proceder a conectar y formatear el pendrive. En este caso, saber que, bueno, yo voy a usar este micro lector para tarjetas micro SD. Sinceramente da un rendimiento superior a cualquier pendrive que utilicéis, ya que sobre todo en lectura aleatoria, archivos pequeñitos, etcétera, pues suelen ser más rápidos. Así pues, yo utilizo esto. No obstante, el proceso es el mismo. Vamos a conectarlo a un USB del ordenador. Vamos a ello. Muy bien, ya nos ha reconocido el ordenador la unidad USB y ahora hacemos clic derecho sobre la misma, le damos a formatear, ponemos sistema de archivos en FAT32 y el tamaño de clúster, yo sinceramente recomiendo 32 kilobytes. Aquí vamos a ponerle un nombre para identificar fácilmente, MD Mini. Y le vamos a dar a iniciar formato. Formato completo, estupendo. Cerramos y ahora ya tenemos en disposición de poder utilizar esta memoria en la Mega Drive Mini, así que vamos a conectarla ya directamente en el puerto USB secundario. Ojo, siempre que saquéis una memoria USB del ordenador, recomiendo clic derecho y expulsar, ¿vale? Para extraer de forma correcta.
Ahora sí, vamos a conectar esta memoria USB al segundo puerto de la Mega Drive Mini. Lo colocamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es encender la consola con el USB puesto en el segundo puerto para que en el momento en que ejecutemos RetroArch por primera vez, pues nos cree la estructura de directorios necesaria. Vamos a ello. Encendemos la consola. Como veis, ya está reconociendo el pendrive y ahora está, pues bueno, haciendo una serie de escrituras, lecturas. Ya estamos aquí y nos vamos a RetroArch. Una vez que estamos ya en RetroArch, lo único que vamos a hacer de momento es darle a Quit RetroArch. ¿De acuerdo? Para salir de RetroArch, le damos a la B para confirmar. Ya estamos de nuevo en el Boot Menu. Y ahora mismo, pues lo que vamos a hacer es volver a apagar la consola. Le vamos a dar aquí a apagar correctamente. Veis que pone Shutting Down. Vamos a sacar el pendrive de la consola. Y lo vamos a volver a pinchar en el ordenador. Ya tenemos de nuevo el pendrive en el PC y como veis ahora resulta que ha creado una estructura de directorios que es la necesaria para poder proceder a añadir todos los juegos que queramos a través de USB. Ya tenemos la Mega Drive Mini hackeada, el pendrive está listo y ahora ¿qué hacemos? Con el pendrive conectado al PC ya podemos empezar a añadirle los contenidos necesarios, los cores, las BIOS, los juegos. Vamos a descargar y copiar los cores necesarios en su directorio dentro del pendrive. A tener en cuenta que los cores de Mega CD32X realmente ya vienen integrados en esta distribución de RetroArch en la consola, pero no he querido saltarme este paso porque es aquí donde vamos a poder añadir todos los cores de las consolas que queramos emular. Después vamos a buscar en Google, descargar y copiar las BIOS para Mega CD, que sí que son necesarias, y ponerlas en su directorio dentro del pendrive. Las BIOS necesarias para Mega CD son la BIOS CDE.bin, BIOS CDJ.bin, BIOS CDU.bin, que corresponden, como averiguaréis, a las diferentes regiones de esta consola. Cada archivo ha de ocupar 128 kilobytes, esto lo digo para que sepáis si son los correctos o no. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar en Google, descargar y copiar los juegos que queramos para Mega CD o 32X en su directorio dentro del pendrive. Las ROMs deben ser en formato .iso o .chd para Mega CD. Recomiendo el CHD, ya que además es un formato que lleva compresión y funciona muy bien. Las ROMs de 32X han de ir en formato .32X. Ocupan de media entre 1 y 2 megas, así que no es necesario que vayan con compresión. Y por último, ya podemos volver a conectar el pendrive al puerto USB de la consola y a jugar. Por supuesto, una vez realizados todos los pasos, se puede conectar el pendrive a un USB OTG en la parte trasera de la consola para dejar libres los dos puertos delanteros y así pues poder jugar a dos player de forma más sencilla. ¿Os parece si hacemos todos estos pasos y así lo veis conmigo? ¡Vamos allá! Bueno, pues como veis ya se ha creado la estructura de directorios en el pendrive. Aquí lo que nos interesa verdaderamente es la carpeta Project Lunar. Aquí es donde vamos a almacenar las ROMs, los juegos, y aquí dentro la carpeta RetroArch, en la carpeta cores irían los cores, los emuladores, y en la carpeta system las BIOS necesarias. Bueno, pues vamos a ir añadiendo los contenidos, si os parece. Primero vamos a empezar con los cores. Vamos a abrir otra carpeta que tengo por aquí con los cores necesarios. En este caso le vamos a añadir también el de Super NES y el de NES, que es este de aquí arriba, porque quiero añadir unas cuantas plataformas más. Muy bien, lo copiamos. Lo pegamos aquí en el pendrive. Sencillito, rápido. Y ahora vamos a copiar en esta carpeta System las BIOS necesarias, en este caso, pues para Mega CD. Aquí las tenemos, las de las diferentes regiones. Copiar, pegar. Fácil, ¿verdad? Y ahora nos vamos de nuevo a la carpeta Project Lunar, entramos en ROMs y vamos a copiar pues las ROMs que queremos introducir. Yo voy a meter todos estos sistemas ahora mismo, ¿vale? Aquí hay una selección de mis juegos favoritos, así que vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y vamos a esperar a que termine. Esto tardará un poquito más, así que lo pasaremos rápido. Estupendo, ya se nos han copiado todos los juegos que teníamos aquí dentro de la carpeta ROMs.
en el pendrive. Ojo, no lo he comentado, muy importante que mantengáis estos nombres de forma estándar, porque luego será muy importante a la hora de utilizar, por ejemplo, el Emulation Station, que de verdad os recomiendo que veáis el siguiente titular casi seguido a este, porque de verdad merece la pena usarlo, vais a ver por qué. Tengo que partir el tutorial en dos porque si no se convierte en algo muy largo, pero el siguiente será una extensión de este realmente y veréis por qué es muy importante mantener los nombres estándar de cualquier distribución RetroPie en donde almacenar las ROMs. Bueno, una vez hecho todo esto, simplemente vamos a volver a extraer de forma segura nuestro pendrive, le damos a expulsar y ya podemos empezar a disfrutar de nuestros nuevos juegos. Así pues, voy a quitar el pendrive del PC y lo voy a volver a pinchar en la consola para que veáis que ahora mismo pues ya podemos empezar a jugar a todos estos nuevos sistemas. Vamos a pasar a la imagen de la consola y una vez aquí simplemente vamos a entrar en RetroArch. Y ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente le damos a Load Content para aceptar, como habéis visto antes, es el B, para volver atrás es el C, le damos al B. Tenemos que entrar a la carpeta Media, Media es el pendrive. Y vamos a entrar en Project Lunar. Y por supuesto, en la carpeta ROMs. Y aquí pues ya tenemos todos los sistemas que hemos añadido. Y por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar a Mega CD. Vamos a cargar, en este caso, el Final Fight CD. Venga, vamos a ello. Ya tenemos Mega CD funcionando en la Mega Drive Mini. Pues fijaos, con estos pasos tan sencillos ya podemos disfrutar de Mega CD, de 32X y cualquier otro sistema. Bueno, y para volver al menú otra vez de RetroArch, se puede o pulsar el botón de reset de la consola o simplemente con un combo de el botón C más el botón Start durante 2 segundos, fijaros. ¡Pum! Ya hemos vuelto. Y ahora para salir de aquí, pues bueno, simplemente le daríamos otra vez hacia atrás, C, y aquí pues ya le podemos dar a Quit RetroArch, le damos al B para confirmar y ya nos va a volver otra vez pues al menú. Bueno, como habéis visto, la dinámica de carga de juegos desde RetroArch no es la cosa más atractiva y apetecible del mundo, y aquí es donde entra en juego lo que os voy a explicar en el próximo tutorial, el Frontend Emulation Station. Vais a ver que se convierte en una delicia, tenemos una inmensa red de posibilidades en cuanto a skins, a cosas que podemos personalizar y dejar preparadas desde este frontend, y yo os lo voy a enseñar en el próximo vídeo. Esto sí es un pedazo de menú para disfrutar de la consola y de todos sus sistemas. Sí, señor. ¿Veis qué diferencia, qué gozada? Así, sí. Vamos a entrar, por ejemplo, Sega CD. ¡Qué presentación! ¿Veis que además va muy fluido, va muy bien? Es increíble, pero funciona muy bien. Bueno chicos, pues ya sabéis, a partir de ahora ya podéis jugar a vuestros juegos favoritos de Mega CD, de 32X a través de RetroArch, pero lo que verdaderamente os va a gustar va a ser lo que os voy a enseñar en el próximo vídeo, cómo cargar los juegos a través de Emulation Station de forma fácil y sencilla. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.